Bueno, pues buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar de los organizados por it-latino.net. Webinars gratuitos, formativos e informativos sobre las diferentes líneas tecnológicas que tratamos en nuestra amplia red de portales, it-latino.net. En este caso vamos a hablar de un tema que venimos siguiendo desde hace tiempo desde nuestros diferentes portales, de sistemas de Business Intelligence. Sobre los sistemas de videovigilancia que hay montados en el retail. Tenemos con nosotros a dos personas de A5 Security, Arnau Sala, que es Project Manager, y a Jordi Pascual, que es Director Comercial. Vamos a ver cómo escuchamos a Arnau. Ya te estamos viendo la pantalla. Hola, Arnau. Sí, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Sí, te escuchamos perfectamente, estamos viendo tu pantalla, así que cuando quieras puedes comenzar. Vale, muy bien. Bueno, primer punto, estamos aquí yo, que soy ingeniero de A5 Security, Jordi Pascual, que es el director comercial de nuestra compañía, y Cristian Hernández, que es otro ingeniero comercial de la compañía. Y os vamos a presentar, pues bueno, primer punto, un poco nuestra empresa, de qué se trata y los sistemas que comercializa y en detalle, pues el nuevo sistema avanzado de control para retail que hemos presentado a lo largo de este año, que bueno, digamos que es un poco una tecnología de videoanalítica enfocada a todo el sector de retail. Nosotros hacemos o marcamos, digamos, diferentes sectores. Pero en este caso, pues os presentamos este producto novedoso tecnológicamente hablando. Os haremos primero una introducción un poco a la compañía. A5 tiene pues ya cerca de 15 años de experiencia en el mercado. Somos especialistas en temas de análisis de vídeo. Empezamos, digamos, más focalizados a la videograbación en el año 2000 y hemos ido avanzando conforme la tecnología ha ido avanzando, pues desarrollando tecnologías para análisis de vídeo aplicables a diferentes sectores del mercado. Entre nuestras referencias están las principales oficinas bancarias del país, grandes ingenierías que tienen negocios en todo el mundo, plantas solares, aeropuertos, etcétera, etcétera. En 2003, como decía, nos especializamos en grandes sistemas corporativos y derivamos pues el core business de la compañía hacia la analítica de imagen. Ahora, en estos últimos años, pues tal como está sobre todo la situación aquí local en España, con el mercado contrayéndose año a año, se ha iniciado la expansión internacional de la compañía, sobre todo focalizándose en Latinoamérica. Tenemos sede en Chile, tenemos distribuidores en Panamá, Colombia y estamos entrando en los últimos tiempos en México también. En el mercado local tenemos diferentes empresas que nos distribuyen, igual que en Europa. Bueno, lo que queríamos tratar en cuanto a la primera plataforma de control y gestión integrada para retail. Nosotros la llamamos plataforma Versus, es un sistema integrado, digamos, de videovigilancia en el que entran a tomar parte pues, diferentes departamentos dentro de la compañía del cliente para que la inversión, digamos, que tiene que realizar el cliente esté más justificada. Digamos que haya una partida de cada departamento, departamento de seguridad, departamento de marketing, departamento de operaciones, etcétera, que le interese pues que la compañía tenga este sistema. Al final, el sistema lo que hace es un sistema de videograbación con, digamos, diferentes funcionalidades añadidas para dar soporte pues, a todos estos departamentos. Lo que hacemos es vincular el TPV de la empresa cliente con el sistema de videograbación para que haya una posterior verificación, un posterior estudio, digamos, de todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de todo el día en el TPV a través del vídeo. Hacemos contaje de visitantes o de clientes, digamos, que entran en la tienda de retail.
hacemos control de vídeo y control de presencia de empleados mediante pues, sistemas biométricos, control de zonas de venta, trade marketing, gestión de colas y impacto del escaparate. Digamos que todas estas tecnologías se aunan con la tecnología de videograbación y permiten a posteriori realizar una verificación forense, digamos, de todo lo que ha sucedido. Esto es un ejemplo de cuadro de mando para dirección, digamos, de diferentes departamentos. Esto está como se plantearía, cómo se presentaría, digamos, todas las métricas extraídas a partir de todos estos sistemas de los que os hemos estado hablando. Luego tenemos diferentes funcionalidades, digamos, para cada departamento. Al departamento de marketing, pues le puede interesar mucho medir el tráfico que está sucediendo en la calle delante de la tienda de retail que tenemos y de todo este tráfico, cuántas personas o qué volumen de personas se paran en el escaparate. Igualmente, mediante conteo de visitantes, podemos hacer una medición de clientes que entran a la tienda, medición del comportamiento de clientes en los pasillos de la tienda, medición de colas en cada línea de caja, ratio de retorno, digamos, si tenemos toda la métrica proveniente del TPV. Y finalmente, en el punto más, digamos, de última fase, es la medición de las redes sociales, que lo que hacemos es vincular, pues, habitualmente Facebook y Twitter de la marca de retail determinada con todo el sistema de Business Intelligence, y luego tenemos un estudio, digamos, presentado de pues, todos los clics que se han hecho en las redes sociales en las últimas 24 horas, la última semana, etcétera, etcétera, para poder determinar un poco si la campaña de marketing ha tenido un impacto positivo o no tan positivo. Este es un ejemplo de medición de tráfico en la calle del que hablábamos. Es decir, nosotros lo que hacemos es tener una cámara habitualmente cenital enfrente de la tienda de retail, y lo que se hace es un estudio de cuánta gente pues, pasa por la calle por delante del escaparate habitualmente. Aquí esto es un ejemplo de un vídeo. Aquí vamos viendo gente pasar, y lo que hacemos a partir de esta imagen es extraer un ratio de tráfico en la calle. Combinando estas métricas que podemos extraer de esta imagen con el conteo de personas en la entrada del establecimiento, pues podemos saber un ratio de gente que entra en el establecimiento. En cuanto a medición de afluencias en escaparate, pues nos ceñimos más a definir una región en la imagen y a analizar, digamos, las personas que se paran delante del escaparate y están un rato pues, viendo la tienda. El control del impacto del escaparate nos permite determinar si el escaparate o la decoración tiene un impacto positivo o negativo, como decíamos anteriormente, si la campaña de marketing pues, ha tenido una intervención positiva. En cuanto a la medición de clientes, pues sería el tercer paso, digamos, de contagio de personas, de contagio de análisis de afluencia de personas. El primero, como decíamos, era en la calle, el segundo era los escaparates y el tercero es del ratio de gente que realmente entra en la tienda. El sistema de Versus lo que hace es, nosotros colocamos una cámara cenital en la entrada de la tienda y se va contando pues, gente que entra y gente que sale a través de tecnología de videoanálisis. Luego todos estos ratios, como os contábamos al principio, pues se presentan a través de un Business Intelligence para que director general, dirección de marketing, incluso seguridad, pues pueda tener todas las métricas. Finalmente, en este apartado de control, digamos, de afluencia de personal, lo que interesa muchas veces es también la analítica dentro de la propia tienda de retail o la propia tienda de alimentación. Nos interesa muchas veces, o sobre todo al departamento de marketing, conocer por dónde la gente ha tenido mayor afluencia, en qué pasillos se concentra el mayor número de clientes, etcétera,
como todos sabréis, porque el tema de colocar productos en un pasillo u otro, pues es diferente. Hay muchas veces en que un lineal, un pasillo, una esquina tiene un precio para el propio proveedor de alimentación diferente que otro punto de la tienda. El sistema lo que hace es, si tenemos cámaras cenitales colocadas por dentro de la tienda y tenemos esta funcionalidad activada en nuestro sistema de videoanálisis de A5, nos termina dando métricas y un mapa de temperaturas, se le llama head map, supongo que más o menos conocerán la tecnología, para determinar dónde, en qué punto de la tienda ha habido más movimiento. En este ejemplo, pues se ve que aquí al final, en la zona de rojo, es donde el sistema de bioanalítica ha determinado más movimiento a lo largo del día. A partir de esto, lógicamente, se puede determinar, pues, o se puede sacar un estándar de comportamiento de clientes. En el mismo modo, un poco enfocado, digamos, se puede hacer una medición de colas de clientes en TPV. Es decir, si nosotros tenemos una cámara cenital enfocando a lineal de TPV, podemos extraer conclusiones acerca de si la cola que hay en ese TPV es excesiva o no es excesiva, y movilizar, digamos, el personal pertinente para que abra otra caja o para que, pues, tome las decisiones que se crean oportunas. A partir de todas estas métricas podemos extraer ratios de mediciones, tendencias, etcétera, con el módulo de Business Intelligence del que hablamos al principio. Muy interesante habitualmente para que director general tome las decisiones que crea oportunas. Todo esto es personalizable, customizable, etcétera, etcétera. Es decir, habrá a una empresa que le interesará, pues, que los datos sean presentados en barras, en columnas, en mapas, en métricas puntuales, etcétera. La medición de las redes sociales es lo que hemos hablado antes. Habitualmente se vincula con Facebook y Twitter, y a partir de aquí, pues, medimos el impacto que ha tenido la campaña publicitaria en una semana, en un mes, etcétera, en la red social. En cuanto a temas de seguridad, que es un poco en lo que tenemos más experiencia, lo que hemos hecho es integrar, pues, diferentes tecnologías de cámaras de 360 grados para poder, digamos, reducir la inversión que necesita una tienda en tecnología de CCTV. Estas cámaras permiten, pues, diferentes funcionalidades, sobre todo cubren un gran campo de la tienda con una sola cámara y cubren los espacios vacíos, con lo cual, digamos que hasta ahora necesitábamos 4 o 5 cámaras para cubrir, pues, una sala de X metros cuadrados, y hoy en día con una cámara de 360 o un par de cámaras de 360 cubrimos el mismo espacio. Además, digamos que esta tecnología nos permite realizar un PTZ virtual dentro de la imagen, es decir, que termina siendo como si tuviéramos diferentes cámaras, porque podemos tener la cámara de 360 en formato ojo de pez, como el que vemos ahora mismo en la pantalla, que está realizando una grabación, y cuando hay un suceso, pues, delictivo dentro de la imagen, a posteriori, encima de las grabaciones, podemos realizar zooms virtuales y un PTZ virtual para determinar, pues, por ejemplo, la cara del delincuente. Auditorías visuales de TPV es lo que contábamos al principio. Es básicamente tener vinculado el TPV con el sistema de videograbación. Lo que hace es mediante IP, es decir, no tenemos que cablear el TPV con el sistema de videograbación, sino lo que necesitamos es que ambos estén conectados a la red interna. Lo que hace es lanzar todos los paquetes de datos que está generando el TPV a nuestro videograbador. Entonces, lo que hacemos es imprimir todos los datos que van sucediendo por pantalla, haciendo una indexación de datos. Esto quiere decir que a posteriori podremos hacer búsquedas inteligentes de una manera muy simple para extraer ficheros de en qué momento se ha vendido un cierto producto, otro cierto producto, en qué momento se ha pagado en tarjeta, en qué momento
pues un cajero estaba cobrando, etcétera, etcétera. Ahora lo vendrán, lo veremos. Esta tecnología es muy útil para intentar evitar o reducir, si más no, los temas de pérdida desconocida en tiendas de retail. Aquí vemos cómo el cajero estaba cobrando, se inserta todos los datos en la imagen, en este caso digamos que el fondo de pantalla o el suelo de la tienda pues no es el más óptimo, porque nos permite visualizar perfectamente el texto que se ha indexado en la imagen, pero aquí tenemos indexado todos los datos que el cajero acaba de generar con el TPV. Luego, desde el centro de control, lo que haríamos es que todos estos datos se han convertido, digamos, en índices, y desde el centro de control, a partir de estos índices, podemos generar búsquedas. Aquí podríamos poner pues, evento de texto, parámetro, Coca-Cola. Nos sale una base de datos con todos los ficheros de vídeo que han sido relacionados con la venta de Coca-Colas. Clicaríamos dos veces aquí encima y nos saldría un archivo de vídeo pues de un minuto, dos minutos, esto es parametrizable, con el momento en que un personal de caja ha realizado la venta de Coca-Cola. Igualmente podríamos hacer lo mismo, por ejemplo, en pagos con tarjeta, en la búsqueda del número de empleado para que nos salgan todos los ficheros de vídeo de cuando ese empleado ha estado generando pues, tickets en caja, etcétera, etcétera. Apuntar como ejemplo que esto está instalado en diferentes tiendas de retail. Hay una en concreto que le interesa mucho por el tema de la pérdida desconocida que hablábamos. Por ejemplo, ellos lo usan mucho para los sábados y domingos, depende de dónde esté la tienda, realizar búsquedas de ventas en horas punta de menos de 4, 5 o 6 euros. Porque un sábado, cuando habitualmente las tiendas están muy llenas, sobre todo aquí en Barcelona donde vivimos nosotros, es extraño que haya alguien que realice una cola de media hora para pagar o de un cuarto de hora para pagar una prenda de 4 o 5 euros. Entonces, acostumbran a ser actos delictivos, digamos, poniéndose de acuerdo con el propio empleado de caja. Es un familiar, va ahí, devuelve una pieza, o se queda una pieza y se va, y hace una compra de 4 euros y se termina llevando pues en un valor de 50, 60, 100, 200 euros, etcétera. Pues esto lo utilizan de esta manera. Bueno, luego tenemos la optimización de procesos de seguridad. Digamos que desde el centro de control se pueden realizar descargas masivas de grabaciones. Hay tiendas de retail que lo que tienen es pues por la noche, a las 12 de la noche, a la 1 de la noche. Tienen una serie de variables, digamos, estandarizadas, a partir de las cuales, cuando se cumplen estas variables, realizan una descarga automática de los ficheros de vídeo cada noche. Es decir, cada vez que hay una, por ejemplo, cada vez que hay una operación con tarjeta y no supere los 5 euros, a partir de las 12 de la noche se descargarán toda esa serie de archivos que han sucedido a lo largo del día para que sean pues supervisados por la gente del centro de control. De esta manera se automatiza toda la comunicación con la tienda. En cuanto a seguridad, es un poco lo que hablábamos de las cámaras de 360, es integrar un poco las nuevas tecnologías de CCTV que van saliendo al mercado. El sistema tiene altas prestaciones en cámaras IP, sobre todo nos hemos centrado mucho en tecnología IP en los últimos años. Hacemos grabación en resoluciones de hasta 5 megapíxeles, gestionamos streams de grabación, análisis y transmisiones, digamos que en diferentes calidades para que la grabación local sea en alta calidad. El análisis, las transmisiones al centro de control pues ocupen el menor ancho de banda posible y no tengamos problemas de comunicación, aún así teniendo una buena imagen. Igualmente hemos integrado tecnologías como la Multiview, Edge Storage. Edge Storage habitualmente, por ejemplo, con un fabricante en concreto con el que trabajamos es con Axis. Esta tecnología lo que te permite es digamos que realizar la grabación en la tarjeta SD de la propia cámara, y que desde el centro de control puedas acceder a las grabaciones de esta tarjeta SD, es decir, que al final no necesitas un videograbador. La tecnología Multiview lo que te permite es realizar PTZs virtuales, diferentes PTZs virtuales dentro de una misma imagen, es decir, que al final tenemos una cámara con la que tenemos una imagen panorámica, una imagen
pues de gran angular de una esquina en este caso, y podemos realizar PTZ virtuales a partir de otros streams de vídeo dentro de esta imagen. Al final, la conclusión sería que el vigilante jurado o la central receptora de armas podría tener tres o cuatro imágenes diferentes dentro de la misma imagen general, es decir, usando solamente una cámara. En cuanto al control de presencia de empleados que hablábamos antes, lo que hacemos es cuando la tienda de retail o la superficie tenga instalados pues, diferentes sistemas biométricos, por ejemplo de fichaje dactilar o de fichaje a través de tarjetas, lo que hacemos es actuar un poco como los TPVs. Es decir, todos los datos que gestiona el propio sistema biométrico nos son enviados al videograbador, los indexamos como índices en la grabación y luego se pueden hacer búsquedas forénsicas a partir de estos índices. Por ejemplo, a qué hora, si nosotros pusiéramos, pues a qué hora quiero que me genere estos archivos de vídeo relacionados con el trabajador, pues Manuel Pérez, por ejemplo, nos saltaría todos los archivos de vídeo relacionados con Manuel Pérez, y podríamos ir haciendo doble clic en cada archivo de vídeo y verificando si ese fichaje con tarjeta o con huella dactilar ha sido generado por Manuel Pérez o ha sido su compañero de departamento que le ha fichado porque Manuel, digamos, que ha llegado tarde o lo que sea. Todo esto, lógicamente, tiene que estar siempre vinculado con la cámara de vídeo más cercana a la interficie biométrica. En cuanto a la trazabilidad de mercancías, pues un poco lo mismo. Hoy en día se utiliza mucho la tecnología RFID. Pues lo que podemos hacer es gestionar todos los datos provenientes de esta tecnología RFID y vinculándolo con la cámara más cercana al momento en que se utiliza esta tecnología. Al final lo que hacemos es recibir toda la métrica, todos los datos gestionados o generados por la antena RFID de la planta industrial e insertarlos en el vídeo como índices para que luego podamos hacer búsquedas a posteriori de por dónde ha pasado, pues por todas las cámaras en las que ha pasado una cierta caja de la línea industrial. En cuanto al reconocimiento de matrículas, pues nosotros tenemos nuestro propio sistema de reconocimiento de matrículas, trabajamos con cámaras IP o cámaras biológicas con encoder y lo que hacemos es hacer una lectura en controles de acceso, es decir, en matrícula parada, para insertarla en una base de datos y luego poder generar históricos y poder generar listas blancas, listas negras o gestión de parking. En cuanto a inteligencia de negocios, lo que decíamos al principio, digamos que se involucran, en este sistema se involucran diferentes departamentos dentro de la empresa del cliente final para poder justificar de una manera más lógica la inversión, no tener que encontrar que solamente el departamento de marketing quiera una tecnología, sino poderlos involucrar a todos. Bueno, esto es un poco el resumen que os contaba, tal como se presentan las métricas en el tema de Business Intelligence. Y bueno, el sistema Versus convierte las imágenes de vídeo en sensores especializados para la gestión, para la generación de datos. Al final es un sistema integrado, digamos, de vídeo y de los sistemas habituales de las tiendas de retail y que nos permiten generar datos para extraer conclusiones de Business Intelligence. La gestión centralizada desde el propio centro de control lo que nos permite es visualizar y supervisar sobre todo todas las imágenes y todos esos puntos extraños que han ido sucediendo a lo largo del día en la tienda de retail. Permite arquitecturas tanto de cliente, servidor como autónomo, es decir, podemos tener un centro de control con el software que esté visualizando y supervisando y el director general de la compañía puede tener un cliente, digamos, instalado en su ordenador para que en cualquier momento del día pues pueda supervisar lo que crea oportuno.
se permiten funcionamientos de Edge Storage, como os contaba, que es el tema de acceder a las videograbaciones en la tarjeta SD de la propia cámara, virtualización y VEAS. No hay límite de estaciones ni operadores. Tenemos un proyecto que en Europa está gestionando hasta 32.000 cámaras en diferentes tiendas de retail, es decir, que el sistema es totalmente escalable. La evolución tecnológica, sobre todo en cuanto a temas de biometría del que hablamos hace un momento, nos lleva al reconocimiento facial, es decir, a que los fichajes no sean a través de tarjetas magnéticas o huellas dactilares, sino a través de reconocimiento facial. Se integra del mismo modo del que estábamos hablando hasta ahora, es decir, al final es un sistema paralelo que genera una serie de datos durante el día. Estos datos no son enviados a nuestro sistema Versus, los indexamos y los integramos tal como integramos pues, los otros datos, y a partir de aquí pues, podemos gestionar los vídeos, etc. Bueno, estas son diferentes referencias que tenemos aquí pues, en todos los sectores en los últimos años en España. Tenemos desde las principales entidades financieras del país, los principales museos, sobre todo aquí de Barcelona, bueno, y de diferentes puntos de España. Trabajamos desde hace años con diferentes redes de transporte nacionales. Tenemos instalaciones en Renfe, en Aena, en la mayoría de aeropuertos de España y aquí en España. Hay aquí en España y en Barcelona, sobre todo, autobuses, por ejemplo. En temas de industria y de retail, pues trabajamos con grandes compañías españolas e internacionales y bueno, estamos también pues en el circuito de Cataluña, hemos trabajado en el Ministerio de Defensa, tenemos sistemas en la Torre de Collserola, etcétera, etcétera. Estos son diferentes premios que ha recibido la compañía en los últimos años. Y bueno, como os contaba, pues estamos abordando el tema de la internacionalización en los últimos años. Tenemos delegaciones y distribuidores en Panamá, Colombia y Chile. Estamos entrando también últimamente en Perú y en México. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que hayan entendido más o menos de qué trata nuestro sistema Versus para retail y ahora les intentaremos contestar todas las preguntas que les pueda haber generado. Muy bien, pues muchas gracias Arnau por tu presentación. Animaros efectivamente a plantear preguntas, podéis hacerlas directamente si levantáis la mano vía micrófono. O también podéis escribirla en donde pone preguntas a los ponentes y se la transmitiremos a ellos. Mientras se van animando, me gustaría que me explicarais un poco más con más detenimiento para aquellos que sean integradores, bueno, que puedan en un momento dado distribuir vuestras soluciones. ¿Cuál es un poco la filosofía que tenéis a nivel de ventas? Es decir, ¿siempre vais de la mano de un partner cuando en los diferentes mercados vendéis directamente? ¿Cuál es un poquito la proporción y cuál es un poco la filosofía que tenéis al respecto? Hola, Darío, mira, te contestaré yo, que soy Cristian. A ver si me... Aquí, en la esquina. Vale. ¿Qué tal? Vaya, se ha ido el audio. Hola, ¿me oís? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. La filosofía que tenemos nosotros nunca, no vendemos a cliente final. Nosotros podemos especificar producto, pero trabajamos con unas redes de distribución aquí en España y fuera de España, que son los que distribuyen nuestros equipos. Entonces siempre podemos estar para dar soporte o para hablar con... Siempre estamos para poder hablar un poco con clientes, integradores, cliente final, instaladores, pero siempre pasa todo a través de un canal de distribución. ¿Y qué importancia creéis que puede tener para una empresa como vosotros, digamos que tradicionalmente, pues todo lo que tiene que ver con el business intelligence no ha sido, vamos, sino corregirme si me equivoco, no ha sido el, digamos, el planteamiento principal? ¿Qué importancia creéis que puede tener todo este tipo de soluciones añadidas a la videovigilancia tradicional para vosotros, para A5 Security a medio plazo? Estoy
Sí, pues si quieres contestar tú. Hombre, pues tiene una importancia capital porque todo, o sea, la parte importante del Versus no solo es el tratamiento de las imágenes, sino precisamente el poder, el tratamiento de la información que genera estas imágenes. Es decir, tener una base de datos con mucha información no sirve para nada, sino detrás hay un programa, un software que lo que hace es ordenar, presentar y dar esta información de forma ordenada y de tal forma que se pueda extraer también de forma fácil, ¿no? Es decir, si tienes muchos datos pero no sabes cómo tratarlos, pues mal. Entonces, está claro que la parte de Business Intelligence del software de gestión de los datos es capital. Sí, mira. De todas maneras, o sea, nosotros somos, evidentemente, somos una empresa especialista en gestión de videoimagen y hay una parte que se ha subcontratado. O sea, que hay empresas que ya tenían una experiencia muy importante en este campo. Sí, bueno, digamos que el Business Intelligence tiene una importancia cuando estamos hablando de una instalación grande, como puede ser una corporación o una cadena de tiendas, ya que nos permite el control a tiempo real de todos los datos que nos van llegando. O sea, podemos cruzar datos de una tienda o de un negocio en cualquier parte del mundo y podemos cruzar la gente que está entrando, la gente que pasa por la calle y la gente que se detiene en los escaparates. Esto es muy importante para, sobre todo, tal y como está ahora el mundo, para intentar pues gestionar mejor las tiendas y gastar menos, o sea, realizar un gasto menor. O sea, todos sabemos lo que cuesta, por ejemplo, un cambio de escaparate, pues si nosotros podemos saber a tiempo real de que cuando yo cambio el escaparate, si entra más gente, si entra menos gente, si pasa más, bueno, si pasa más gente por la calle, eso no, pero si pasa, entra más gente o pasa menos gente, y aparte con lo que vamos a poner ahora, de lo que vamos a implementar del reconocimiento facial, podremos saber si ese cambio de escaparate va más dirigido pues a personas de cierta edad o de una edad menor, o incluso si es hombre o mujer. Pero no quiere un poco. Efectivamente. Y además yo quisiera añadir que para las tiendas de retail su gran competencia en esos momentos es el tema de internet, de las ventas online. Entonces, conocer qué tipo de clientes se está visitando tu empresa, digo, perdón, tu tienda, y qué tipo de cliente acaba comprando, pues es muy importante, porque esta información en internet, en online, es más fácil de extraer, en cambio en tiendas más complicado. Entonces, bueno, tener un buen conocimiento de lo que está pasando en las tiendas, cuando tienes sabes que tu gran competidor es la compra online, pues yo creo que es importante. Y supongo que este tipo de productos Versus supone o puede suponer el que los partners con los que trabajáis o los partners que puedan hacer negocio con vosotros sean muy diferentes a los que también habéis tenido tradicionalmente. Es decir, por ejemplo, pues consultores de Business Intelligence o incluso de CRM para los clientes, gente que sea experta, en un momento dado puede trabajar ahora mismo o puede ser vendedor vuestro de este tipo de soluciones, ¿no? Cosa que, digamos, este tipo de partners más de consultor de negocio quizá no es el que teníais tradicionalmente. Seguridad. Sí, efectivamente. O sea, nosotros hasta este año, digamos que es cuando hemos lanzado la plataforma Versus, nuestros clientes y con la gente que tratábamos era gente del mundo de seguridad, o sea, tanto del Ministerio de Defensa como industria, un poco, o sea, digamos, la persona era el director de seguridad. Ahora sí que con este producto cambia un poco, también va dirigido al departamento de seguridad de las empresas, pero quizás va también más enfocado, como tú comentas, a los consultores de Business Intelligence, departamento de marketing, recursos humanos, explotaciones, con lo cual nuestro discurso en este caso sí que cambia un poco, y a veces sí que quizás no tampoco que pecamos de centrar demasiado en la seguridad, que es de donde venimos, pero sí que va todo más enfocado hacia este tipo de departamentos que te acabo de decir. A ver, me pregunta por aquí, me pregunta Javier, si digamos la formación para partners es una formación así que dura mucho, la formación es complicada. ¿Tenéis algún tipo de plan a este respecto en horas o no hay una formación importante aquí? La formación no, realmente no es muy costosa.
Hemos creado una plataforma que es de fácil configuración y de fácil manejo. Entonces, siempre con la gente que ha venido a certificarse o a hacer los cursos, en un día se puede efectuar el curso. O sea, sale ya con toda la persona que viene aquí a realizar el curso, sale con todas las nociones y con todos los conocimientos para poder poner en marcha estos sistemas. Igualmente, nosotros siempre estamos detrás para ayudarle a la puesta en marcha, servicio postventa, atención, o sea, servicio de atención técnica, lo que sea necesario. Pero, como te repito, es una plataforma de fácil gestión, fácil manejo y que no tiene realmente, dada la potencia que tiene y todos los conocimientos que podemos llegar a adquirir de nuestro negocio, es de muy fácil manejo. Muy bien, pues no hay más preguntas, así que nada más. Voy a agradeceros vuestra presentación y vuestro tiempo y también a los asistentes. Estad atentos a tecnowebinars.com, tenéis un amplio abanico de webinars y además todo lo que tiene que ver con la temática de videointeligencia, bueno, pues le prestamos bastante atención. Un saludo a todos y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.